Porque cuando el lugar se conserva el respeto, se conserva la historia, se conservan los momentos, la idiosincrasia. Y cuando todo eso se conserva es porque las raíces fueron plantadas con sabiduría y las ramas dieron sus frutos con el cuidado de la vida misma. Aprendan nuestras canciones, que son los hilos de oro que bordan las tradiciones. Tengan algunas nociones de doma, de esquila, de hierra. Aprendan lo que encierra los trabajos camperos. No parezcan extranjeros estando en su propia tierra. Y comenzamos con este pequeño dicho para decir que nos abrieron la puerta con los brazos abiertos, tremendamente abiertos, de las tranqueras, el corazón, la puerta del rancho y de la casa. Un gran amigo, un gran conocedor, un gran hacedor de todo lo que es la cultura también, Alberto Ledesi. ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto que nos hayan venido a visitar. Es un gusto que estemos en La Calera, lugar donde he nacido y que tiene, a Dios gracias, una gran historia. Una gran historia que vamos a venir un poco a rescatar y un poco a conocerla desde tu punto de vista, desde tu conocimiento. Y eso es lo que hoy venimos, justamente a eso, para que la gente, a través de nuestro programa, se lleve un poquito más de lo que cada uno sabe, porque viste que es lindo volcar lo que uno sabe y no guardárselo, porque no lo llevamos a ningún lado. Totalmente. Bueno, La Calera, uno quiere su pago y siempre tiene las mejores palabras, pero es un pago tranquilo, de buenos amigos, de gente trabajadora. Es un pueblo netamente minero que nació allá hace varios años, cuando los jesuitas enseñaban la elaboración de la cal a través de las hornallas. Y bueno, eso fue el comienzo de La Calera, un trabajo muy sacrificado. Después pasan a los hornos continuos y hoy, gracias a Dios, en La Calera tenemos una de las fábricas más modernas que existen en el país y por no decir en toda Sudamérica. ¿Qué le puedo contar? Acá en este momento estamos en un negocio que perteneció a mis padres y que, bueno, con mi hermana y con mi señora Viviana hemos tratado de rescatarlo, dejarlo tal cual estaba. Es nuestra casa, es el lugar donde vivimos. Si bien estamos en la ciudad, estamos permanentemente yendo y viniendo, y es el lugar, es mi lugar en el mundo, y es el lugar donde yo quiero y trato de pasar la mayor cantidad de mis días. ¿Qué te puedo contar de La Calera? Que se inicia con la elaboración de la cal, como te dije anteriormente, con los hornos, con las hornallas. Las hornallas eran unos hornos redondos donde se quemaba la cal y la elaboración tardaba aproximadamente unos entre 25 a 30 días. ¿Qué te digo? Era cargar el horno, quemar y sacar la producción. Después viene la época más moderna, donde ya empiezan a venir la fábrica con los hornos continuos, que se seguían trabajando las hornallas, pero seguían trabajando los hornos continuos, en ese momento Supercal, de Genial Mauro. Después estaban los hornos de los Escarzo, de Pablo Escarzo, Salvador Escarzo. Después se trabajaba, como la palabra lo dice, permanentemente, no se paraban hasta que no se rompían. Y cada una hora se iban haciendo las descargas. Era un trabajo sumamente sacrificado, donde el foguista, que le llamaban, el que hacía el fuego y que trabajaba con eso, ingresaba debajo del horno a través de unos túneles y para que se produjera la cal estaba a más de 1100 grados de temperatura. Ah. Y si ustedes observan afuera, van a ver los túneles, que son bastante angostos, y con las jaulas caían, con unos hierros abrían las puertas, caía la cal, que eran brasa. Y pasaba a 30 centímetros donde estaba la gente, que en ese tiempo, para no quemarse, ellos se desvestían y se untaban todo con grasa, todo el cuerpo con grasa, la cara, las manos, absolutamente todo. Luego se envolvían con trapo. ¿Por qué se colocaban, hacían este tipo de trabajo, de ponerse la grasa? Porque salía la cal y, como estaba tanta temperatura, transpiraba muchísimo, y si le caía el polvo de cal en la piel,
se producía, te acordás que no es la cal que hoy se ve, que es la cal hidratada, es la cal viva, que antes lo teníamos que llegar a poner los agarres, apagarla y demás. Entonces se le quemaba la piel. De esta manera, con ese tipo de cuidado, colocándose grasa y envolviéndose así, evitaban las quemaduras. Luego se vestían, se higienizaban, se lavaban la grasa y se seguía trabajando. Mucho sacrificio. Y la gente le ponía el cuerpo, le ponía el alma y amaba su trabajo. ¿Qué nombre tenía en aquella época la fábrica? Y una era Supercal, sí. O Calera Puntana, que fue de un gran emprendedor, que era Genial Mauro. Y detrás del cerro que nosotros pudimos ver estaba la otra cal que era de Paulo Escarzo, Salvador Escarzo, y que después lo trabajó mucho tiempo don José Ruta. Un hombre que sabía tener allá por la calle Europa también un emprendimiento, ¿no? Que vendía leña y demás. Y en ese tiempo la cal se quemaba a leña. O sea, yo siendo muy chico recuerdo cuando sabían llegar las caravanas de carros con 3, 4 mil kilos de leñas, pesaban en la balanza y lo vendían. Y bueno, después ya viene la época más moderna que se pasa del trabajo de quemarlo con cal, ya es mucho más aliviado y lo hacen con un carbón coqui que lo traían de Luján de Cuyo, de Mendoza. Ya era un poco más aliviado, ya se tenía que darles horas de motor para que el fuego no se apagara y se colocaba una camada del carbón, una camada de piedra caliza, otra de carbón, otra piedra caliza y bueno, cuando se van haciendo las descargas se iban bajando, que llamaban baja el horno, y había que tener muchísimo cuidado en el tamaño de la piedra, porque si era muy grande salía cruda la cal, y si era muy chico salía la cal fundida, así se le decía. ¡Qué trabajo! Entonces había que tener un conocimiento que solamente la gente de acá de la Calera lo tenía y con el sacrificio, porque si bien se quemaba la cal, había que traer la leña, había que hacer las detonaciones y había que quebrar la piedra para el tamaño que yo te digo, y ese trabajo se hacía en las canteras. Era muchísimo la gente que trabajaba. Yo creo que la Calera, no sé si no tenía más habitantes en esa época que ahora. Y bueno, ya después, pasando los tiempos, en el año 74, en el gobierno de don Elías Adre, se pone en funcionamiento el montaje para hacer funcionar la fábrica de cemento, que la obra había empezado allá por los años 60 y lo hacía una empresa que es famosa y muy querida acá, que era Cartelone. Y bueno, después por esas cuestiones políticas se paró y estaban en cajones, todo lo que eran los motores, parte en el puerto y mucha parte acá. Y había dos personas que la honestidad de esas personas que tuvieron años cuidando las casas, que uno era Mario Arce y el otro señor, no recuerdo el nombre en este momento, que eran personas, eran los dos cuidadores. Y en el año 74, bueno, cuando viene la democracia, don Elías Adre la pone en funcionamiento, o sea, hace todo lo que es el montaje de la fábrica, para 2-3 años después empezar ya con la elaboración de la cal. Y en ese tiempo era la fábrica de cemento era del gobierno de la provincia. ¿Es el Gigante? El Gigante. El Gigante. Y luego se vende a una empresa de Córdoba, Sandrina Hermano, que la hizo funcionar mucho tiempo, y bueno, y después lo compraron capitales españoles y ¿cómo se llama? Y brasileños, que son los actuales dueños. Que y no quiero dejar de nombrar el señor Godoy, era el otro Godoy. Persona que cuidaba. Thank you.
esta casa museo de la familia Leyes llama a una serenata. Y qué mejor que sean las voces de la Escuela de Cultura y Talentos del Ministerio de Desarrollo Social de nuestra querida provincia de San Luis. Canal 13. Bien nuestro.
y porque cada elemento de la Casa de los Leyes es un recuerdo, un momento vivido, una historia, y hoy estamos compartiendo parte de la historia de La Calera. Si vos me permitís, te felicito, debo felicitarte, porque nos haces conocer y hacer que los jóvenes conozcan lo bello, lo lindo de nuestra historia, de nuestra cultura. Y a tu entera disposición, y mi casa es una casa de puertas abiertas. Aquel que viene sabe que podemos comer un asado, podemos guitarrear, pasar. Gente, familia que ha venido a conocer los hornos y hoy somos grandes amigos que nos vienen a visitar. ¿Y la parte musical? La parte musical, bueno, hablamos allá. Algunos grupos. Allá hablemos de la década del 60. Estaba este negocio. Sí. Acá a 100 metros había otro negocio que después había de un italiano, Pepino, le decíamos Corallo, que después hizo una pista, el Vesubio, que era la primera pista bailable de La Calera. Y después había otro negocio, estoy hablando de negocios tiempo, el negocio de Agustín Palma, allá en Villa Mirta, a unos 3 kilómetros de acá. Después estaba Segundo Velázquez con su negocio, Carlos Walter Calderón, Rociel Peñoré, y esos eran los negocios que había, almacenes y bar. Yo me estoy imaginando la gente, los familiares, viendo el programa y que vos estés nombrando a sus parientes, a sus familiares, qué lindo que debe ser para ellos. Y mira, uno siente un gran cariño. Si yo me pusiera a nombrar a toda la gente que ha hecho que La Calera sea hoy lo que es, con su sacrificio, con su trabajo, con gente honesta, gente que apostaba, que crió sus hijos, que eran mis amigos, que jugábamos a la pelota juntos. A veces teníamos un momento de bonanza y a veces no nos alcanzaba y jugábamos con alpargata y pelota, con las pelotas de trapo. Y teníamos que caminar 3, 4 kilómetros para ir a la escuela. Pero eran épocas imborrables que uno siempre va a llevar hasta el día que se muera, el mejor de los recuerdos, con todos estos amigos, porque éramos amigos, éramos familia, nos conocíamos absolutamente todos. Si había un casamiento, un cumpleaños 15, todos nos divertíamos. Si fallecía algo, todos llorábamos, porque claro, era una gran familia La Calera, ¿no? Es, pero en ese momento éramos más unidos. Y bueno, guitarristas. Si me pongo a nombrar los guitarristas, los hermanos Brito, los hermanos López, muchos hermanos, los Albelo, los Guevara, después tocaba mi viejo, Oscar Aguilar, el Negro Aguilar, el Quique Lucero, un sinfín. Y acá jugábamos, acá al frente había una cancha de fútbol, cuando salían de trabajar, bueno, ya lo estábamos esperando con el fútbol, jugábamos, después nos bañamos y nos veníamos a guitarrear, a pasar unas noches, ¿no? Qué lindo. Todo en amistad. Acá han venido muchos conjuntos. Por decirte, los indios Tacunao, todos han venido a pasar por la amistad que teníamos con nosotros. Y bueno, de San Luis, te puedo nombrar desde el Cholo Torres, pasando por Mendocita y cuantos otros, ¿no? Exacto. Siempre tratamos de... Hay una cueca que yo bailo siempre, Doña Juana Bailón, donde lo nombra a tu viejo. Claro. Y un día charlando con otro amigo, che, cuando se acaben estos guitarreros, ¿qué va a ser de La Calera? Y nos pusimos tristes. Nos pusimos tristes con el Malevo Ponce, con el Tucho Peñiñorey, con tantos amigos más, con el Lucho Molina, Miguel Guardia, que estaba en ese tiempo, y me quedan muchos muchachos por nombrar. Y mis hijos tenían 10 años, el de Mabel también, y medio como que les exigíamos que aprendieran la guitarra para seguir con la tradición, porque nosotros venimos de una cuna de guitarristas, guitarrista y guitarrero, porque se tocaba. Claro. Acá lo importante era que se defendía y se difundía nuestra música. Mis abuelos, Juan Justo Albelo y Ramón Leyes, tocaban la guitarra juntos, tenían un dúo. Y ese respeto que se trataban de usted. Claro. Después, bueno, mi mamá, Juana Amelia Tota, y Elsa, la hermana, cantaban a dúo. Bueno, los hermanos Albelo, el papi que tocaba los tacunados. Entonces, con todo este conjunto decían, bueno, no se puede acabar esto. Y gracias a Dios, Fernando y Leandro siguieron con lo que es la música. Y qué guitarrista. Y eso nos da mucha tranquilidad, ¿no?
La verdad que ha sido una charla inmensísima, hermosa, y nos queda muchísimo ir en el carretel, la verdad, para que nos sigan contando, y vamos a venir una segunda vez, tenemos que venir. Y yo necesito hacerte una pregunta, como lo que es el programa. ¿Y qué es para Alberto Leyes ser puntano? Principio, yo me siento orgulloso de ser puntano. Yo amo mi provincia. Amo su gente, su tradición, su cultura, las cosas que hemos vivido. Vos sabés que hay una letra que a nosotros nos hace poner la piel de gallina, como es este vals que tuvo tantos años instrumental de Alfonso Zavala, provincia de San Luis, bueno, que luego un sanjuanino viniera y le pusiera la música, y eso es parte de la puntanidad. Parte de la puntanidad es el rancho puntano, parte de la puntanidad es lo que yo te hablé, del vivir de la gente, del apostar a su lugar de trabajo, del arraigo rural, de hablar bien de las madres, de las mujeres que nos han ayudado, porque detrás de cada gran hombre que en ese tiempo trabajaba con muchísimo sacrificio y que desgraciadamente en ese momento no había el trabajo que hay ahora para las mujeres, ellas desde su casa, cocinando, cuidando a sus hijos, haciéndonos la ropa. Sí. Haciéndonos la ropa, porque muchas veces no sabe la gente, cuando hablamos de la puntanidad, era que desde acá de la Calera se iba en carro a llevar la producción, y a veces tardaban 5 o 6 días en llegar, claro. Son 70 kilómetros. Los jóvenes a veces no conocen que iba el adelantado, le llamaban a alguien que iba adelante para ver dónde paraban, preparaban el lugar donde iban a pastar los animales, preparaban la cena, ahí se quedaban y salían al otro día y llegaban a la ciudad. Y yo siempre digo que hay tantos negocios en la ciudad, se me viene a la memoria don Pedro Ape, la Hortensia, la Cueva El Chancho, las Tres Perdices, don Cusí, bueno, sí. tanta gente. Acá por la calle Irusta, y bueno, venía gente con mucha producción, y unos venían del sur, otros venían del norte, nosotros vivimos del oeste. Y muchas veces lo que la gente ignora es que en la avenida La Finura era la calle Tierra, claro. Y se juntaban los amigos, y bueno, por ahí pintaba guitarrear, pintaba jugar a las cartas, y también pintaba correr la carrera, y corrían con los caballos que venían a los carros, en plena avenida La Finura. Entonces eso es la puntanidad. Eso es nuestro origen, que nosotros no tenemos que renegar y que tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido, crecido y de morir en nuestra provincia. ¿Qué más nos queda por decir? Hemos visitado La Calera, nos vamos con el corazón llenísimo, el pecho bien, bien inflado. Agradecerte, Alberto, por todo esto. Y contarles que ser puntano es para esto, ser puntano es para estar acá, para cada rinconcito y para que vamos conociendo cada vez más de nosotros mismos. Nos debemos la segunda. Por supuesto, con mucho gusto lo esperamos. Y porque las voces no se callarán jamás mientras existan las ganas y el compromiso adquirido. Solo nos queda agradecer a Mario Loyola, Isabel Alisegui, Bruno Guevara, Florencia Lucero y, por supuesto, a Mabel Leyes, a Alberto Leyes. Transformamos la casa en un patio de baile, y lo que fue el museo, un anfiteatro de canto. Ellos fueron parte también de ser puntano.